estaríamos en el sexto día en cuanto a oxígeno. Recordemos que ese valor de 7 tampoco es tan estricto o dogmático, va a ser de acuerdo a las circunstancias. Pero eso sería en caso de que no pueda renovar el oxígeno estando en inmersión y no pueda salir a superficie. Justamente en el día de hoy empezó a bajar la intensidad de viento y la altura de ola. Ya empezó a ser un poquito más efectivo el patrullaje marítimo de las unidades, más que nada por el golpe de mar. Las olas ya han bajado a 3, 4 metros. Normalmente 1 o 2 metros siempre va a tener nuestro litoral, pero bueno, están en 3, 4 metros, difiere mucho de 6, 7 metros.